Venga, estamos con RetoTech, estamos con el Kitsun Kit Advanced y voy a hacer, lo voy a poner aquí, ¿vale? Voy a hacer un semáforo. Hemos conectado, ¿qué hemos conectado? Un botón al pin 2, un zumbador al 7 y dos LED al 8 y al 9. El código sería... Miradme que luego nos acordáis. Sí, hemos dicho que leer botón igual a verdadero tiene que hacer todo esto, ¿vale? Encender el LED. Luego, esperarse un poquito. ¿Cuánto se va a esperar? Sí, sí, sí. Enciende el LED, se espera 2 segundos, lo apaga. Luego, ¿qué hacía? Bueno, tenemos que hacer un sonido al principio, luego otro sonido, luego encender el otro LED. Luego esperar. Luego apagar el LED, el otro LED. Y hacer otro sonido, ¿vale? Yo he puesto los sonidos cada vez más agudos, ¿ok? Do, mi, sol. Lo voy a probar. Por si hay algo mal. Vale, ahora mismo no pulsa el botón, voy a pulsar el botón. Se enciende la luz verde. Se enciende la luz roja. Y se acaba. ¿Vale? Ya depende del tiempo que tú quieras dejar a la gente cruzar. Si le pones 20 segundos, les da tiempo, si no, no. ¿Ok?